pereje. Seguimos en la tónica de siempre. Un frío de mil demonios por las mañanas. Hoy hemos salido de Villafranca del Bierzo. Nuestra intención es llegar... Mira, este es el albergue municipal de Pereje. Este de aquí. Lleva cerrado desde la pandemia. Desde entonces no lo han vuelto a abrir. Y... la verdad es que venía bien, porque hoy una etapa larga y complicada. Si esto está abierto, la gente se viene hasta aquí y se ahorra parte del día de mañana. Son 6 kilómetros menos, que es lo que hay desde Villafranca del Bierzo hasta aquí, hasta Pereje. Además tiene bar, te pueden hacer alguna cosita de cenar o de comer, depende a la hora que llegues. Y solucionado. Pero bueno, si lo tienen cerrado será o porque nadie lo quiere explotar o porque no les apetece que venga tanta gente. Vayan ustedes a saber. Como dije, hace un frío de mil demonios. Seguimos en la tónica de siempre. Pero bueno, es que es lo que toca. Estamos en invierno. Tiene que hacer frío, pero eso sí, ni una gota de agua por ningún lado. Hombre, a nosotros nos beneficia, porque así no tenemos que andar con las capelinas puestas, pero ni una gota de agua por ningún lado. Y ayer estuve mirando la cámara web que hay en el albergue de Ocebreiro, y Ocebreiro, un pueblo que en esta época está blanco, de blanco nada. Ni una gota de nieve. Y dices, bueno, estamos entrando en una época de glaciación, como decían algunos. Vayan ustedes a saber. Nuestra próxima parada, área de servicio de Valcarce, a unos 12-14 kilómetros de Villafranca del Bierzo, donde haremos paradita para comer algo, descansar un poco y luego... Al poco de salir de allí, ya entramos en Vega de Valcarce, nos retiramos de la carretera. La carretera es esto, esto que hay aquí. Esto fue la antigua carretera nacional, que todo este tráfico fue absorbido por la autovía que está allí, del otro lado. Para nosotros muchísimo mejor, por supuesto, y para la gente de la zona también. Esta carretera se ha convertido... en comunicación entre los pueblos. ¡Mira, una ardilla! ¡Una ardilla! ¡Hala, qué bonita! No os la podré enseñar, no la veríais. No la veríais. Mira, mírala, mírala, a ver si se ve. Pegando botes. No, no se ve. Ya sí, sí se ve. Está subiendo por el tronco para arriba. ¿La veis allí? Ha subido por ahí, por el tronco, para arriba. Está arriba. Ahí está. Además es ardilla europea, de color pardo, un marrón oscuro, como mi sombrero, exactamente igual. Que luego están las ardillas americanas, que son grises y parecen ratas. Yo siempre he dicho que la diferencia entre una ardilla y una rata no es mucha. Son más o menos el mismo bicho. Lo que pasa es que uno tiene cara de simpático y el otro no. Pero bueno, lo dicho, que hoy tenemos una etapa dura. Los últimos 7 kilómetros son de alta montaña y eso sí, entramos en Galicia y hoy va a caer un pote gallego como una casa. Una buena sopita, unas buenas verduritas, una buena carne cocida del pote. Eso revive a un muerto. A ver si puede ser así. ¡Hala! Ánimo y pa'lante. Aquí Miriam. Ha pasado un frío esta noche de mil demonios. Es que hay una cosa que se lo he dicho a ella, que no se debe hacer. En el saco de dormir no te puedes meter vestido, pasas frío.
Cuando hacíamos alta montaña y nos tocaba hacer bivac, todo el mundo sabe que a la hora de hacer bivac te metes en el saco desnudo y la ropa dentro, por supuesto, para que no se te congele, botas incluidas. Meterse en el saco con ropa es pasar frío. ¿Qué le ha pasado a ella? Pues que se ha echado a dormir con dos polares. Así ha pasado la pobre la noche, con un frío de mil demonios. Pero bueno, nadie nace enseñado y todo el mundo tiene que aprender cosas nuevas todos los días. A ver si lo ha aprendido, espero que sí. Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Olvidarás, me olvidarás. Otra sesión lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Las 11 de la mañana, ya hemos hecho la paradita aquí en Valcarce, un bar genial, es parada de camioneros y de autobuses de línea y todas estas historias, y tienen de todo, la verdad que muy bien, cervecita, empanada de carne, un rato descansados, además calefacción. Se estaba la mar de bien, porque son las 11 de la mañana y estamos a 5 grados. No es nada, ¿eh? Esto no es nada. Ahora se está bien. Cuando hemos salido esta mañana parecíamos gorriones. No andábamos, saltábamos. Y dices, bueno, entramos en La Portela. La Portela es el pueblo siguiente al área de servicio de Valcarce. Está nada, 50 metros. Pegaos. De aquí a Ocebreiro, según el Google Maps, nos quedan 15 kilómetros, que son aproximadamente unas 4 horas. O sea, se supone, según esto, que llegaríamos allí a las 3 del mediodía. Yo calculo que pueden ser incluso con paradita incluida y demás las 3 y media, que estaría bien, ¿eh? Y ahora a las 3 y media... lo considero todo un récord. A ver cómo lo hacemos. No hay nadie por estos pueblos. Nadie. Esta mañana cuando nos hemos levantado, allí se ha quedado el coreano que estaba con nosotros durmiendo. Supongo que este va haciendo etapas más flojitas. Irá haciendo etapas de 20 o de 18 o de 16. Yo creo que hoy él irá a dormir hasta el pueblo siguiente, hasta Vega de Valcarce, y mañana acometerá la subida. Bueno, es una opción. Tenemos muy poca luz, hace mucho frío, y si sale a las 9 o las 10 de la mañana,
tampoco puede hacer muchos más kilómetros. Nosotros hasta arriba hoy, creo. ¡Hala! Ánimo y pa'lante. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Junto a las manillas del reloj, esperarán.
se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirá junto a las manillas del reloj, esperará todas las horas que quedaron por vivir. Esperará todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Otra estación lloraré igual que un niño. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas?